Vaya, se ha muerto primero, tío. Vale, que cierra aquí mi compa. Voy a cerrar yo esta de aquí, la verdad. Literalmente nos ha tocado un punto en el que no se... O sea, creo que el punto como tal no se refuerza nada. O sea, lo único que se puede reforzar, yo creo que es mejor abrirlo, así, imagínate. Vamos a hacer aquí una cajita. Una buena cajoneta. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Madre mía, eso sí, voy a cerrar una página. Creo que es el correo, que me está dando problemas. He notado el tirón, que te cagas. Vale, voy a quitar todo esto. Esto por aquí, perfecto. Vale. Podéis defender desde esta posición, ¿vale, gente? Desde aquí podéis comprobar un poquito. Ahí tenéis mucho más. Vale. Tenemos que esperar un poquito a que vengan ellos. Me dicen que están por ahí. Ok. Dejamos de usarlo. Me lo van a costar. Pensé que estaba abierta la puerta, pero no. Tengo la C, ¿verdad? Sí. Vamos al lío. Nuevo Tistos con cabera 4K. ¿Qué es esto? Otro, 3 millones de visitas, capa. Está aquí abajo. No quiero apuntar demasiado para que no me lo vean. ¿Están contigo, Arumi? Sí, sí. Camino. Vaya, se ha muerto primero, tío. Qué brilloso todo, ¿no, tío? Qué puto asco. Aquí no pueden estar. Esta vida, ¿vale? Le pegó un pequeño guante por la meca, chaval. No se ha enterado, tío. Qué pena. Uah, si lo llega a saber, le enchufo otra, tío. Pasa que ha sido un flick. Pensaba que está amigo, está mirando. No, mitad vida. Muy buena, muy buena. Qué pena, tío. ¿Cómo me comía el sledge, tío? Me mola ese tipo de situaciones. Y una cosa, y aquí quiero haber un pequeño debate. Actualmente el tema de la recarga funciona de tal manera, ¿vale? Que por eso vamos aquí a abrir. Vamos a abrir el melón, vamos a abrir el debate, ¿vale? La recarga actualmente funciona de tal manera: tú disparas un tiro, recargas, y si quieres seguir disparando, puedes omitir o puedes cancelar la recarga y puedes disparar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Antiguamente estaba muy guapo porque había una función, en este caso, para recargar, que era más realista, ¿vale? Porque si tú disparabas tal y cual, te ponías a recargar hasta que tú no terminaras de recargar, es decir, de que pasara la animación completa de recargar, tú no podías volver a disparar. Eso me encantaba, ¿por qué? Porque tú escuchabas recargar a alguien y sabías que podías comértelo, ¿vale? Por eso antiguamente el no recargues, de hecho creo que es uno de los primeros consejos que di en el canal hace cosa de 5 o 6 años. No recargues de seguido, o no recargues nunca como tal. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a pegar un tiro y recarga. ¿Qué pasa? Antiguamente, si tú disparabas y recargabas hasta que no terminara la animación, no podías volver a disparar. Ahora tú haces esto, recargas y antes de que recargue puedes seguir haciendo. Esto antiguamente no estaba. Era una locura, antes estaba muy guapo. La gente que era inteligente, que era rápida, ¿vale? Lo que hacía era justamente eso. En un duelo uno versus uno con alguien, lo que hacía justamente era esperar a que el otro gastara las balas, haciendo lo que sea, como he hecho yo, por ejemplo, contra Sledge. Fast pick, o hace como que tal, para que el tío gaste las balas. ¿Para qué? Para que el otro se quede sin balas y que tenga que disparar. O sea, perdón, y que tenga que recargar. En el momento que recarga, te lo comes. Literalmente lo pillas en bragas. Así el otro lo que tenía que hacer era, en lugar de recargar, iba a secundaria. Literal. A mí te digo, a mí personalmente me jodió mucho, pero muchísimo, el que quitaran justamente eso. Porque te llevabas a gente de... Bueno, te llevabas a eso, bastante skill, bastante fáciles. Bueno, fáciles. ¿Se ha ido? Por verde, principal. ¿Por qué ha sido eso?
No sé muy por qué hecho, la verdad. Bueno, vamos aquí. Hay un Maverick. ¿Dónde? Tío, demasiado brilloso el puto juego, eh. Este mapa ahí con cabina, tío. Da puto asco. Ahí va, mal momento. Están aquí abajo. Muchas gracias, compañero, por suscripción. Gracias, Folmax. No escucho de montar nada. Hay un Flores y un Madrid, eh. Ok. Malo que es hiena, tiene granadas, tío. Cuadro grande, entra el... ¿Sí, tío? Qué bueno me lo ha hecho, tío. No sé si es el mío o el suyo, ese buen tiro, en verdad. Buen pixelito, eh. Qué pena, tío. Odio el puto, te lo juro, odio el puto brillo, eh. Que hay en este mapa, o sea, te da puto asco. Qué buen mapita, la verdad. A todo el mundo gusta, capa. De hecho, de los mapas menos jugados, eh. Y realmente, yo personalmente no creo que sea malo. Simplemente es que no hemos acostumbrado a jugar siempre los mismos y cuando nos meten algo nuevo, no lo queremos. No damos tiempo a probarlo, lo vetamos siempre. Lo que ocurre es que al final ese mapa no nos gusta, pero no porque sea malo. Al menos yo no lo... No creo, lo he dicho. Lo he repetido, no creo que este mapa sea malo, ¿eh? Venga, hasta el principio se debería ganar, va. Te lo juro, estaba diciendo que me mataran, ¿eh? Por no tener que ir metiendo con el puto bridge bridge de los cojones y mi habilidad. ¿Cómo va, tío? A tu izquierda, acá dice. Hostia, falla todas, eh. Tiene un C4 al castle. Ahí, ahí se lo están abriendo con Maverick. Bueno, oh, no la ha pegado. Si lo hubiera pegado, si lo hubiera cargado. Tienes el Maverick dentro, ¿vale? Está viendo la sombra. Qué pena. Muy buena, buena posi. Aguántale balas, aguántale balas. Oh, qué pena. NT. Ay, oh, qué pena. Vale, en ataque. Estoy por cogerme. ¿Qué elijo, gente? Dice igual que laboratorio. Está muy bueno el mapa y nadie lo quiere. Literal. Porque es nuevo, tío. O sea, algo que... Joder, es que en verdad el ser humano es imbécil, es idiota. Y perdona que lo diga, pero es así. O sea, el ser humano es totalmente imbécil. Pedimos durante no sé cuánto tiempo que metan nuevos mapas. Sacan nuevos mapas, lo primero que hacemos es vetarlos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿What? Literal, por eso me parece más que normal y más que obvio que Ubisoft haya tenido que tomar la iniciativa de... Sacamos un mapa durante... Toda esa temporada no se puede vetar el mapa. Me parece perfecto. Porque es que o sea, parece hasta de tonto, hasta de subnormales. O sea, ¿cómo te pensarlo, gente? La gente, los jugadores, piden mapas nuevos para R6. Ubisoft pone mapas nuevos para la gente que juegue, obviamente, esos mapas nuevos. ¿Qué hacen los jugadores que han pedido mapas nuevos? Vetarlos. ¿Por qué? Porque no lo conocen y no lo saben. En fin, detallitos, la verdad, detallitos. A mí, por ejemplo, laboratorios me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante, la verdad. Dice, el laboratorio está guapo cuando defiendes. Cuando atacas te da... Bueno, es... Sí, bueno, sí. Puede ser más defensivo, sí. De normal es más fácil defender algo, ¿no? Corre, huye, 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 salta. Ay, se hubiera saltado Dante. ¿Qué tenemos? Una Maru. Un Jackal, vaya, que está abierto. Ya con una Maru, pero estando ahí abajo... ¿Para qué eso? Venga, sí podemos aguantar del final, tú. Que he visto aquí que... En fin. Se podría haber hecho algo más. Por mi parte, podría haber hecho algo mucho mejor ahí. Ahí está, bien, bien asegurada esa ventanica. Mamá, ¿de dónde escáner? Puta mierda, escáneres. Han roto cámaras, sí. Es fiel, si no hubieran roto esa cámara, tío, hubiéramos tenido aquí toda la info. No, no tenemos para esto, no tenemos nada, tío. No tenemos nada, una mierda. Cuenta por esta ventana si podemos. Y más asegurar la zona, tú, mamá mía. Está limpio, no más. Trampa de Zoro justamente detrás del banco, ¿vale? Y una cámara justo encima tuya. Rompe la cámara si puede, mira escaleras. Perfecto. Crea las limpias, ¿vale?
Trampa de Frog justamente en la subida, si puedes quitarla. Está limpio, voy contigo. ¿Qué pasa aquí? Te parece que la activa, no sé ni cómo. Puedes poner una trampa allí, no más, justamente en esa puerta. Tiene que aparecerme por aquí. Vale. Diré que me va. Aguante que droneo, ¿vale? Ah, me he roto otro. No tengo. No debería haber nadie más allí por si acaso, ¿vale? Toda mierda, ¿verdad? Esto se rompe. Opa. Madre, métele ahí humitos a tope. A tu izquierda en fuente está el guardián. No podemos romper esto, tío. Creo que no me va a aparecer mucho en ese escudo, tío. Vete a la vuelta. Estaba arriba alguien, había alguien arriba. Guarden en P3, Melo, arriba. Guarden en P3 arriba. Ok. Bien. Y me he caído por la trampilla, tío. Me he caído por esa trampilla. No sabía ni dónde estaba, tú. Me he caído, tío. Se teletransportó. Madre mía, la que día. Me iba a comer al guardia y cuando de repente digo, uy, que me he caído. Y digo, hostia, que estoy asegurando la zona. Digo, ¿qué ha pasado? Ay, qué pena, tío. Con lo fácil que lo tenía ahí para eso, matar a esos dos, además, justamente lineados, tío. O sea, en línea, tío. Pero te lo juro, o sea, en mi mente. Mi mente estaba ya en modo matar al guardián, tío. ¿Qué cojones ha pasado ahí? What the fuck. O sea, no me engañaron, gente. Ni sabía que había una trampilla ahí, os lo juro. Sí. Oh, qué locura, tío. Eso frenó mucho el caído. Hostia, el caíd, luego el escudo ese. Bueno, con el escudo ese era una trampa, vaya. Uf. Qué locura. Que lo peor que ahí digo, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Como es un mapa que no conozco, porque. A ver, tengo una cosa. Soy también de esas personas que ha vetado este mapa para decir. No quiero jugarlo. Lo reconozco. Soy en Peter, literalmente. Castillo. O sea, con deciros que no tenía ni idea de que había una trampilla ahí. Me he caído, he mirado para la pared, me he dado la vuelta porque he dicho que ha pasado aquí. Me ha dado tiempo a pegar un par de tiros a alguien y digo, buenas tardes, señora. Sí, creo que arriba, ¿qué? Sí. Ay, qué locura, tío. Buah, pero de haber sabido que estaba eso ahí, es que. Aún sabiendo. Bueno, es que si hubiera sabido que esto estaba ahí, me cargaba los dos de primera desde arriba, tú. Tengo que coger este sí o sí, gente. Ten en cuenta, me pone un. Pone un escudo, no podemos hacer nada, ¿sabes? Ahora, con un martillo. Madre mía. Pero bueno, pasa nada, son partidas de chilling. Menos mal que suelo escuchar, ¿no? Si no, aquí a mi amigo Dante le faltan dos orejas y el rabo. ¡Arre! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Le han matado? Alguien por ahí me ha dado otra vez. Sigo sin saber qué ha pasado, ¿no? Oh, vale. Buah, va a ser que eso es muy arriesgado. ¿Puedes irte para atrás? No, no vas a poder. Cúbreme si puedes, ¿vale? Es que es. Mamma mía. ¡Parkour! Bueno, ahora sí que ya podemos, en verdad. Aguanta un momento, lío. Vaya manera de tocar los huevos yo aquí, ¿no? 8C4. Vale, limpio. Esa habitación limpia, ¿vale? Puedes entrar. Uno menos. Pasillo limpio, ¿vale? Os miro a vuestra derecha. Aguanta un momento. No sé cómo se llama la habitación, la verdad. No,
Vale, mientras que ellos coman allí. Tengo que comerme ese, era Warden. Ah, no, un dron muy lejos, tío. Me cago en mi padre, qué lento he sido, tío. Warden contigo, Thatcher, ¿vale? Está contigo. Qué lento he sido, tío. Ahí te digo. Ay, tampoco lo sé, tío. Uno para uno, ¿vale? Thatcher, el otro está afuera. Oh, era Rook. Por ejemplo, esto que ha hecho él. Uno injure, guarden fuera, te queda uno para uno, tío. ¿Sabes? ¿Sabes que guarda está afuera? Oh, NT igualmente. Está muy bien, NT, NT, está bien. Pero son momentos rápidos, tío, qué pena. A uno de vida le ha quedado, fíjate. Qué pena, gente, a ver, ha sido un poco partida desastrosa, pero ha sido por lo menos divertida, la verdad. No todo se gana, amigos, ¿vale? Ha sido divertida, la verdad. Literalmente, la trampilla que me transportó a Narnia, tú. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.